I don't want to say we dominated them. I think we played the game the right way. And one thing we were not very good at in game two, we went very forceful at the rim. You know, we allowed their pressure to get us on our heels in game two. And we're very good when we're getting the paint. That's just who we are. We do have the ability to shoot the outside shot, but we're a paint team first, and then we spray out for threes or for the perimeter. And I think tonight we just played more Laker basketball and try to control it that way. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ricardo López Juárez en la Crypto Arena de Los Ángeles. Juego 3 de la serie semifinal del Oeste entre Lakers y Warriors de Golden State. Victoria holgada, victoria cómoda e inesperada de los Lakers, 127-97. Triunfo por 30 puntos de diferencia, que uno se pregunta cómo es posible cuando enfrentes a un equipo que tiene a Steph Curry, que tiene a Klay Thompson, que tiene a Draymond Green, a otros grandes jugadores. Bueno, este partido fue realmente de una sola cara, porque los Warriors no pudieron con una defensa muy férrea, con la intensidad de los Lakers. Me parece que esa fue la diferencia hoy. Los Lakers no es que hayan tirado especialmente bien, pero jugaron muy intensos, jugaron muy fuerte. ¿Por qué? Porque sabían que este es el partido que necesitaban ganarlo. Tenían que ganarlo a toda costa. Tenían que ganar en casa con la afición, con la energía del público para los Lakers, y luego ponerle toda la presión a los campeones actuales de la NBA para el juego que viene, que será el lunes por la noche aquí mismo. Los Lakers no podían perder este juego número 3. Era importante y lo jugaron, sobre todo, con mucha entrega. LeBron James, ningún tiro de campo en el primer periodo. Ese primer periodo le perteneció a D'Angelo Russell, el escolta de los Lakers, que está jugando muy bien en la postemporada. Empezó con 3 triples consecutivos. Él fue el primero en poner las bases de esta gran victoria de Los Ángeles. Eventualmente apareció Anthony Davis. Davis tuvo un gran juego número 1. Después lo controlaron en el juego número 2 cuando se empató la serie allá en San Francisco. Pero este sábado Davis volvió a aparecer y marcó la diferencia. Fue el mejor anotador de los Lakers en el partido. Y después simplemente los Warriors no pudieron. Y en el tercer periodo fue knockout. En el tercer periodo la ventaja se abrió a 25 puntos y Steve Kerr, el coach de los Warriors, sacó a los titulares, metió a la banca. Entre otras razones, porque Klay Thompson, el héroe del juego 2, se metió en problemas de faltas. Hubo un lapso en el juego en el que tuvo 3 faltas en un lapso de 2 o 3 minutos. No fue tan efectivo. Y Stephen Curry, el mejor tirador de la NBA, el mejor tirador de la historia de la NBA, para ser honestos, no anduvo muy bien. Le puso entrega, metió algunos puntos, fue el mejor anotador de su equipo, pero siempre tuvo mucha gente a su alrededor. Buena marca de los Lakers, que con defensa se imponen, repito, 127-97. Se van arriba 2-1 en la serie y esto está muy interesante. Y aunque LeBron James no tuvo el gran partido, aunque hizo algunas jugadas importantes, este fue un día muy importante para él. Este día su hijo mayor, Bronny, que está ahí haciendo algunos tiros recreativos, anunció que jugará colegial en los Troyanos del sur de California. Así que ese es un anuncio muy importante. Se ha dicho, ha mencionado LeBron, que quiere jugar en el mismo equipo de NBA con Bronny. Hoy es un paso importante porque Bronny va a los Troyanos y después, pues, no sabemos cuánto durará ahí y qué va a pasar después. Muchas gracias. Hasta la próxima.